que nos ha encantado el beso de película con Sebastián y Aitana. Estáis muy bien, ¿no? Estás todo bien, disfrutando el verano, ¿no, Aitana? Los rumores de romance entre los cantantes Sebastián Yatra y Aitana no han parado desde que ambos se mostraran muy cercanos luego de realizar dos colaboraciones musicales. El colombiano Yatra es uno de los solteros codiciados y al parecer eso quedaría atrás, ya que se le ha vinculado constantemente a la cantante española Aitana, quien convivió todo este tiempo con los rumores de separación con Miguel Bernabéu, actor de la serie Élite. Por eso, no es por bueno, eso. Bueno, entonces ¿por qué? Porque te dije que te quiero. No, Lu. Te lo dije en serio. Es porque yo no te quiero a ti. Yo no te quiero a ti. Sin embargo, ambos cantantes, Aitana y Yatra, se mostraban muy cercanos desde hace algunos meses y mientras desempeñaban su rol de coaches en La Voz Kids España, acrecentaban las especulaciones de una posible relación. No te has ido y ya te extraño. Te echo de menos, pero es una estupidez porque al final este corazón sin vida se queda dividido. ¿Cuándo te fuiste? Yo me cansé. Me dolió más y más y más, pero si no vas a volver... Me da igual, ya que tengo 11 razones para seguirte amando. Y te tengo este de Aitana. Oye, yo quiero decir una cosa. Es una gran portada. Sebastián, muchas gracias porque esto ha sido muy bonito, que lo sepas. Gracias, de verdad. Y ahora, después de un largo tiempo de rumores y viajecitos, ambos artistas fueron captados en las playas de Ibiza. Con una imagen reveladora donde ambos están juntos como pareja salió en exclusiva, confirmándose la relación con un beso. Recordemos que la cantante española está próxima a brindar su concierto en nuestro país con su Alfa Tour este 18 de noviembre. Quién sabe y se trae como invitado especial a su actual pareja, el colombiano Yatra. Dime para que me curaste cuando esa herida se me dejas de nuevo un corazón sin vida.